I'm Nara. I wanted peace and safety for people. Nothing was able to stop me. And I fled. Empieza lo bueno. Me recuerda mucho a Star Fox esto. ¿Puedo disparar? Vale, puedo disparar. Torreta, distancia de disparo superior, estática, mantén para separar. Bien. Venga, Bobo, aprende a jugar. Está lleno de piratas esto. Ven aquí. Le he visto, le he visto. Bienvenido a la otra vida. Saludos, alma perdida. Estás muerto, pero no te preocupes, estoy aquí para guiarte. Vale. Se viene. ¿Les está viendo como la corrupción? Lo he hecho mal ahí, ¿no? Vale. No atienda. ¿Un boss? Ausladi, la gran impureza. Toma. Raptarla. Ah, puedo moverme así, ¿no? ¿Y qué? Silla de ruedas. Now I can get a closer look. Theodore and Annabelle McKee, I believe. I believe. I really should get to know my neighbors better. What do you know about the kidnapping, Mr. Conway? Not much. That's why I'm talking to the pair of you. Ahora tienes que investigar todo el pueblo, hablar con todo el mundo, pistas. Bueno, pero éramos el rojo, ¿no? Ahora somos el azul. Ember ran, because standing still made them feel helpless. Ember felt so afraid and alone that it was a relief to find someone to talk to. Cree que está vivo. ¿Qué es esto? As Ember approached, the flame seemed to call out. La luz guía, descubriendo un propósito. With a feeling like falling, the forest had slipped away. Ember felt lost in darkness and ruin. Vale, puzzles. Ah, que tengo que elegir clase ahora, ¿no? Azote de la aberración. Los azotes de aberración se centran en infligir tanto daño como sea posible con ataques rápidos o bien con golpes potentes. ¿Esto qué es, el tutorial? Aquí puedo rotar la cámara. Hostia, vaya bestia, ¿no? Pero ¿cómo le voy a ganar yo a eso? Vale, cuando está vulnerable recibe el doble de daño. Vale, hacemos parry. Impactos menores. Inflige 3 golpes por valor de 4 a 6 a enemigos al azar. El enemigo se está preparando para lanzar un ataque especial. 2x10. Aturdimiento. Aquí, ahora. Amplio alcance. 230, pensé que le iba a hacer más. Impactos menores. Esto aquí. ¡Toma!
Es un juego por turnos, ¿no? Vamos moviéndonos y a medida que nos movemos nosotros, el enemigo también creo que se mueve o reacciona. Aquí tenemos algo de oro, tenemos una compañía, que es esta. Somos un grupo de campesinos buscando una vida mejor. Y esto es el primer enfrentamiento, supongo, ¿no? Bandidos de nivel 1, matón y cazador furtivo. Luchar. Vamos a ver. Vale. Podemos movernos aquí, podemos atacar a este. Tenemos que ver el orden en que se desarrollan las acciones. Hacerle un aplastamiento. Ok. Ah, vale, tiene que estar dentro del área, ¿no? Ganas de destreza, el alcance del próximo ataque se duplica y la precisión mejora. Ahora contigo, te voy a meter un martillazo en la cabeza. Un 100% de precisión. Vamos al combate, bastante bien. Rutas, mapamundi. A ver el establo este. Y NPCs con los que podemos dialogar y hablar y... Ok. Se ve bien bonito, ¿eh? Shooter ochentero. De la época del Duke Nukem, ¿no? Y demás. ¿Humo? ¿Me he puesto en dificultad difícil? Ahí va. Le he disparado las pociones, ¿sabes? Interaction. Ah, vale. Vale, me gusta. Bonito apartado artístico, me encanta, ¿eh? Este estilo gráfico de los shooters de los 80. Duke Nukem, Exen, Quake, Wolfenstein. Los clásicos, vamos. A mí me mola, tío. Cetro del Crepúsculo. Ah, que ataco más rápido y todo, ¿eh? Ataco muy rápido. ¡Ahí va! Pero tontito, que te he liberado. Dame las gracias, ¿no? Level finished. Jungler level 1 ponía. ¿Cómo que jungler? Ahí va. Culpa melee. Disparamos. Recargamos. Ya voy a sí mismo. Galaxia Cerny. Empezar ahora. Let's go. ¿Esto qué es? Ven aquí. ¿Cómo que ven aquí? ¿Qué pasa? No veo. ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? Rifle... Ah, no tengo dinero. Causa quemaduras y aumenta el alcance. Reina cien pies. Espectacular danza venenosa. ¿Dónde está? ¡Oh, el disparo congelante! ¿Qué te ha pasado? ¡Eh! ¡No! ¡Me he equivocado! Vale, vámonos a recoger cositas, ¿vale? Tenemos que recoger palitos, piedras, fibra vegetal para hacernos las primeras armas. Bien, aquí, fabricación. Piedras. ¡Puba! Vale, puedo craftearme ya, por ejemplo, un pico. Y el hacha también. ¡Bomba va! ¿Puedo romper el tacón? ¡Eh! ¡Vaya hostión le he metido! Vale. ¡Ole! Si tenemos ya una espada y todo. ¿Cómo puedo interactuar con esto? No puedo. Logro desbloqueado. Eso no está bien. Voy a aguantar, se me he metido. ¡Oh, vaya que da! ¡Ah! Otro punto de guardado. Me recuerda un poco a los de... a los de Shovel Knight. Báculo mágico. Se usa para fines mágicos y tiene potencial de ampliar su repertorio. Pulsa aquí para atacar a tus enemigos e interactuar con objetos. Me lo he marcado.